to show the whole world what we're all about. We the girls with a passion for fashion. Ooh, we're rats. We'll always be there for each other. Ooh, we're rats. Yeah. Styling how we feel. Ooh, talking about best friends. Yeah. Together we can do anything. We'll gotta plan the dream. Take a chance and believe, make it real. Rats. Hoy presentamos la gran entrevista de Sasha. Pero no puedo salir hoy. Gracias, amigos. Alonso tiene un gran estilo. Y miren ese tatuaje, es sensacional. Un CD de platino y un Grammy. Y solo tiene 20 años. Son dos de platino. Vendrá a la ciudad a filmar un video. Detengan todo. ¿Agencia de estrellas? Sasha, de Bratz. Pásame a Trey. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, obvio, se supone que robamos ideas para la revista, tonta. ¡Ay, sí es cierto! ¿Sábado? ¿A las 2? ¿Hotel Styles Q? ¡Trey, te debo una! Chicas, ¿soy genial o no? ¡Conseguí una entrevista con Alonso! La gran estrella del hip hop estará en la portada de Bratz. ¡De lujo! ¡Ay, no puede ser! ¡La entrevista es en 3 días! ¿Qué me pongo? ¿Qué voy a preguntarles? ¿De qué? Se están riendo. ¡De nada! ¿Es que jamás te habíamos visto perder el control? ¡Por favor! ¡No he perdido el control! ¡No puede ser! ¡Mi cabello! ¡Necesito un corte! ¡Pero tengo que investigar! ¡Alto! ¡Otra vez! ¡Desde el principio! ¿De nuevo? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Quiero intentarlo de otra forma. Pronto haremos un receso, lo prometo. ¿Qué creen? Las Bratz van a entrevistar a Alonso. ¿Alonso? ¿Qué es eso? ¿Un sedán de cuatro puertas? De hecho, es una superestrella del hip hop y así. Como sea, si las Bratz la quieren, tenemos que conseguirla primero. ¡Ah! ¡Es increíble que hagas eso! ¡Es tan repugnante! ¿Por qué siguen aquí? ¡Vayan a entrevistar a esa niña! ¡Rápido! ¿Estupendo? ¡Súper estupendo! ¡Lo odio! ¿Qué tal esto? ¡Está perfecto! No, fachoso. ¿Qué tal esto? No. No. ¿Chicas? Sobre lo normal, es el principio del fin. Soy Yasmin. Princesita, ¿eres tú? Sí, Ángel, ¿estás bien? No, estoy peor a cada momento. Tengo fiebre y me duele todo. ¿Yo puedo ayudarte? No, 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 voy a estar bien. Recuperaré las fuerzas algún día. No te preocupes. Claro, que si quieres venir, solo para verificar que estoy viva. Iré a verte más tarde, ¿sí? Bueno, está bien. ¿Sí insistes? We'll be right back.
Señor Dylan. Viejo, estás viendo al amo de la patineta que adornará con su estilo un video musical de Alonce. Bien. ¿Y cuándo será eso? En unos días. Tengo una audición el viernes, pero solo es un detalle técnico. Ah, ¿conseguiste una audición? Oh, conseguiré una audición. Después de que vean mi fotografía, que deben tomarme esta tarde. Ah, claro, claro. ¿Y dónde voy a encontrar a un fotógrafo sin previo aviso? Oh, sí. Oye, Cameron, estos son mis mejores pasos de baile. Hola, quiero una cita para una entrevista con Alonce. Llamo de la revista Lo Tuyo. Sí, hicimos ese artículo sobre las faldas pantalón. ¿Y cuándo será la entrevista? Dijo que ni en un millón de años. Pero Alonce estaba súper vieja para entonces. Quiso decir jamás. Le dio una entrevista a las Bratz y a nosotras no. O sea, eso es tan injusto. Lo sé, somos mucho mejores que ellas. Oye, tengo una idea. Entrevista Bratz, Sasha. Debido a un cambio en la agenda, su entrevista con Alonce ha sido retrasada 2 horas. ¿Entonces será a las 4 y no a las 2? Sí. Es decir, eso es correcto. ¡Listo! Oigan, debo preparar mi entrevista con Alonce, ¿recuerdan? ¿Cómo olvidarlo? Nos lo recuerdas a cada minuto del día. ¿Quieres pizza? ¿Crees que tengo tiempo para comer con esta entrevista? Oye, Sasha, llamada en la 3. No creo, faltan 24 horas. ¡Tengo una entrevista! ¡Una entrevista! ¡Entrevista! 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 Oh, ¿y cómo me veo? ¿Qué? Dylan. ¡Se acabó la fiesta! ¿Y puedo decirle a Alonce que trabajo en la revista Bratz durante mi audición? Sí, si eso te ayuda. ¡No lo creo, Dylan! ¡Harías algo estúpido y no quiero que me relacionen con un payaso! ¡Sasha! ¡Digo las cosas como son! ¿Sabes qué, Cameron? Mejor salgamos. Sasha, estás muy tensa por la entrevista. ¡No estoy tensa! ¡Lo tengo todo bajo control! ¡Así que por qué estaría tensa! ¡Sé que estoy...! ¿No puedes hablar? Náuseas. ¡Au! ¡Pero tengo que reventarlo! ¡Se quedará en mi cara para siempre! ¡Ay, que te lo arreglen con cirugía como hiciste con tu nariz! ¡Ay, mira! ¡Sasha sabe hacer agua salada! ¡Es tan talentosa! ¿No quieres darle sabor con pus del grano de Casey? Digamos qué música está escuchando. Hermano, muévete ya. ¡Ay, ve qué color es esto! ¿Púrpura vómito? ¡Ay, está bien, está bien! ¡Aquí está tu labial! ¡Ah, mi nariz! Hola, Chloe. ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? Bueno, tal vez algunas cosas. Jugo de naranja, recién hecho. Helado con chispas de chocolate y caramelo. Oh, una de esas cosas que purifican el aire. Miel, de la que viene en ese osito lindo. Té de hierba sin cafeína porque mamá no me deja consumir cafeína. Pañuelos con sábila y medicamento para la tos. ¡Súper! Y yo espero que Alonce aprecie lo que soy. ¿Ella va a estar ahí? Sí, me dieron órdenes estrictas de no mirarla a los ojos. ¡Hola, Sasha! ¿Cómo te sientes? Espero que no te importe, pero ya que yo haré la entrevista, evité tus preguntas. Creo que sí le importa. Escucha, Sasha. Oye, ¿no necesitas gritar?
Adiós, chicas. Ya me voy si no llegaré tarde a la audición de las 4. ¿No? ¿No quieres que me vaya? ¡Sasha! No sabía que te importara tanto. Oh, yo también te amo. Sí, podemos volar juntos. ¡Au! El amor duele. Creo que lo que Sasha trata de decir es que tu audición no puede ser a las 4. A esa hora es la entrevista. A esa hora me dijeron. Siento que algo no anda bien. Llamo de Bratz para confirmar. ¿A las 2? ¡Ay! ¡Vámonos! No puedo estar tranquila si tengo tanto que hacer que no puedo respirar. Me hiciste trabajar 14 horas en ese video a pesar de mi tobillo lastimado. Añadiste 3 ciudades a mi gira y ahora me dices que debo pasar mi rato de descanso hablando con una reportera. ¡Oh! ¡Guau! Este lugar es tan elegante. Sí. Hola. Hola, venimos a entrevistar a Alonce. Soy Sasha de la revista Bratz. ¡Y yo soy Gabe! ¡Sí! Jasmine, ¿quieres acomodar mis almohadas? Cameron, ¿puedes acercarme al control remoto? Sí, ¿dónde está? Junto a mi mano. ¿Algo más? No sé, lo voy a pensar. Chicos, creo que me gustaría estar sola. Necesito descansar. ¿Chicos? ¡Hola! Somos de la revista Bratz. Buen intento. Las reporteras de Bratz ya llegaron. ¡Debe haber un error! Ve por ti misma. Dos palabras. Una pequeña, una mediana. Segunda palabra. ¿Horror? Complot. Perversa. Mala. Estúpida. ¿Mañosa? ¿Traicionera? ¿Horrenda? ¡Vil! No sabe vestir. ¡Nariz! ¡Operación! ¡Las gemelas! Yo soy mayor. Solo porque te me adelantaste cuando nacimos. Ups, alguien debió dejarla salir del closet. ¡Ay, no me lastimen! ¡Con cuidado, me lastimas! Escuchen, no olvidaremos que nos encerraron en el... ¿De qué estás hablando? Sí, nosotras no las encerramos en el closet de blancos. ¡Ay! Como sea. Dígale a esa mujer que somos de la revista Bratz y lo olvidaremos. Ay, bien. Disculpe, señorita. Jamás habíamos visto esos esperpentos en nuestras vidas. Necesito un guardia ahora. Conejita, lo lamento. Sé cuánto significaba para ti conocer a Alonce. Tú deseabas esa entrevista y habría sido estupenda para la revista. Tal vez podrías posponerla. Pobre Sasha, tú no sueles dejar que te derroten. Necesitas estar sola. Entiendo. Te veré en la oficina. Everything gets so confused, and nothing turns out.
Minutos, hablen. Oye, Kirsty, ¿crees que necesito extensiones de cabello? Solo si quieres verte más estúpida. 4 minutos. ¡Ay, qué impaciente! ¡Sí! Una vez vi un video tuyo, o sea, al menos pensé que era tuyo y pensé, ¡wow! Yo sería una súper cantante. Casey, ¿no sabes cantar? ¡Sí! Marinero que se fue a la mar y mar y mar para ver lo que podía ver y ver y ver. Se acabó la entrevista. Adiós, adiós, hasta nunca. Todo lo que pudo ver y ver y ver por el fondo de la mar y mar y mar. Y a ti, Jasmine, te dejo mis pompones. Y a Henry, mi hámster. Sé buena con él. Creo que tiene parásitos. Le dejo todos mis CDs a Conejita. ¡Ay, gracias! Y también mi blusa Halter Café, que de hecho es de ella, pero que tomé prestada hace tanto tiempo que parece mía. Ángel, ¿podríamos terminar con esto después de que volvamos de la barata? Bien podría morir, pero está bien. ¡Esperen! ¿Qué barata? ¿En el centro comercial? Todas las tiendas al 50%. ¡Woo! Solo hoy, la barata de la década. Botas negras de piel. ¡Lindas playeras! Compra una y te regalan 5. ¡Chicos, vamos! Vaya, ¿qué día? Dímelo a mí. ¡Oh! ¡Mi voz! ¡Ha vuelto! Primero desperté con dolor de garganta. ¿Y yo me quedé sin voz? Sí, pues mi productor cambió algunas de mis letras sin preguntarme. Mi amiga Jade interfirió en mi trabajo sin consultarme. Me enfadé con mi administrador, mi agente y mi entrenador personal. Yo me enfadé con mis amigas y lastimé a un buen amigo. ¿Tobillo lastimado? ¡Jaqueca! ¡Fastidio! ¡Frustración! Sí, pero tú no te enfrentaste a las peores fracasadas del planeta. ¿No? Pero perdí mi entrevista gracias a las 2 peores fracasadas del universo. ¡Y la entrevista era con Alonce! ¡Oh, por Dios! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡La media luna! ¡Eres Alonce! 2 discos de platino, Grammys! ¿Qué tal si declaramos un empate? ¡Estupendo! Una sonrisa para la portada. Oye, escuché que querías darme tus órdenes a mí. Te dije que era única. Alonce y yo entendimos que necesitábamos tranquilizarnos. Y me disculpé ante todos por mi actitud. Chloe se recuperó de su resfriado. Dylan no consiguió el papel en el video, pero eso no le impidió buscar otra oportunidad. Y lo que es peor es que la gente de Alonce dijo que ustedes son tan incompetentes que jamás dejará que lo tuyo entreviste a ninguno de sus clientes mientras tenga vida. ¡Oigan, rápido! Quiero que esos zapatos queden brillantes como espejos. Así fue como mi día pasó de ser increíblemente malo a estupendo. Aún así, mi dolor y sufrimiento valieron la pena. Mi artículo rap con la reina del hip hop causó sensación. Otro gran éxito para la revista Bratz. Hoy presentamos...
presentamos La Pijamada. ¡Es muy buena! Gracias, Cameron. ¿Listo para esta noche? De hecho, debo posponerlo. Dylan está deprimido porque una chica lo dejó plantado y lo veré esta noche. ¿Estás de acuerdo? ¡Oh, sí! De acuerdo. Si te refieres a que estoy furiosa, claro que sí. ¿Por fin iban a salir? No, a estudiar. Y no, no saldremos. A Cameron no le importa mi calificación en química. Demasiado discreto. ¿Así que te preocupa la clase de química? ¿No la química entre Cameron y tú? No sé de qué estás hablando. Solo mírame. Es decir, jamás pensaría en Cameron como novio. Estoy harta. No puede cumplir con una simple cita. ¡Qué anticuado! Oye, Ángel, ¿tus padres siguen fuera de la ciudad? Sí, volverán el domingo. ¡Súper! ¡Nos quedaremos esta noche en tu casa! Nada como una pijamada. ¡Ay, las Bratz van a hacer una pijamada! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y por qué nos interesa? Porque podremos espiarlas, tonta. Y por cierto, ese vestido no es de nuestro color. Mejor pruébate este. Hola, princesita. Pijamada en casa de Ángel. Llevaré las mascarillas. Espera, conejita, tengo otra llamada. ¿Yasmin? ¿Qué hay, princesita? Noticias, pijamada en casa de Chloe. ¡Súper! Hola, gatita. Pijamada en tu casa. Pasa la noticia. ¡Estupendo! Por fin esas monstruosas Bratz cometieron un error fatal. ¿Una pijamada? ¡Las aplastaré como los gusanos que son! ¡Sí! Sabremos lo que dicen de nosotras. ¿Y a quién de nosotras odian más? ¡Silencio! ¿Por qué me tocaron estas becarias débiles mentales? En mis días de gloria, cuando yo era agente de la Policía Internacional de la Moda... ¡Ay, no importa! Esta noche, las Bratz hablarán sobre su estúpida revista y será su trabajo espiarlas y descubrir sus planes para el siguiente número. ¡Sí! Ahora, para ser espía hay que ser fuerte. Hay que ser audaz. Hay que ser muy listo. ¡Sí! ¡Madre de Rosa! ¡Qué tontas! No tienen cerebro ni valor para espiar por su cuenta. ¡Ay! Es claro que necesitarán equipo. ¡Sí! Ahora pongan atención. Estas no son unas zapatillas de color rosa ordinarias. Son lo último en equipo multifuncional para espías. Tienen clavos para escalar, micrófono para escuchar, cuerdas de bungee ocultas para... ¿Saltar la cuerda? ¡No interrumpan! Cuerdas de bungee ocultas para... ¿Macramé? Ay, ¿por qué me molesto? Lo mejor de todo, el boomerang. Mañana, a estas horas, todos los secretos de las Bratz serán míos. ¡Míos! ¡Míos! Bueno, es suficiente. No vayan a fallar. No dejen que las Bratz las vean.
Bien, chicas, escuchen. Según mis investigaciones, bailar es la actividad número 10 en las pijamadas. ¿De qué estás hablando, conejita? Bueno, indagué en más de 60 sitios web y tengo una lista de lo que, según las estadísticas, debería ser la pijamada más divertida del mundo. ¡De lujo! Es el dormitorio de Chloe. ¡Ya, sube! ¡No, tú! ¡Cero me gustan las alturas! Me sangra la nariz y me subo a una litera. Bien, entonces juguemos piedra, papel o tijeras. ¡Ay, eso me encanta! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Au! ¡Piedra, vence tijeras! ¡Empieza a trepar! ¡Tiempo! Actividad en pijamadas número 9. Adivina el dibujo. ¿Qué? Alguien dibuja algo y todas tienen que adivinar qué es. ¡Tengo una! ¿Un esqueleto? ¡Una supermodelo! ¡Una peluca! ¡Electricidad! ¿Quieres decir electricidad? ¡Un águila! ¿Un pavo real? Continúa nuestra cuenta. Actividad en pijamadas número 8. Ponle la bandita a la nariz de Casey. Chloe, ¿esto no es mejor que estudiar con Cameron? ¿Cuál Cameron? ¡Esto es mega aterrador! O sea, no puedo creer que me obligue a hacer esto. ¡Es tan mala! No mires hacia abajo. ¿Qué dijiste? ¡No mires hacia abajo! ¡Súper! ¡Esa transformación fue increíble! ¿Y dónde están mis calcetines de color de rosa? ¡Sí! Ay, hace un poco de frío. ¿Cerrarías la ventana? No hay problema. Oigan, ¿escucharon algo raro? Ángel, creo que tu imaginación está trabajando tiempo extra. ¿Qué es esto, Ángel? Oh, son mis disfraces. Por si necesito algo de último momento, pero no anticuado. ¡Excelente! Eso servirá. Actividad en pijamadas número 7. Desfile de modas. Porque sentimos pasión por la moda. ¡Qué lindo! ¡Princesita alocada! ¡Esa Jade! ¡Esa Jade! ¡Alócate! ¡Ritmo! Bertie nos matará si no averiguamos sus planes para el siguiente número. ¡Y se pondrá furiosa! ¡Entonces! ¡Ah!
la actividad número 6, saquear el refrigerador. ¡Vamos arriba, chicas! ¿Qué fue eso? ¿Un ladrón de gatos? Tú no tienes un gato. ¿Un ladrón de verdad? ¡Oh, seguro no fue nada! ¿Qué fue eso? Seguro que no fue nada. Pero para estar seguras... Ay, ¿qué se supone que debo hacer con un plátano? ¡Fue lo primero que encontré! ¡Shh! ¿Oyeron eso? ¿Un ladrón? ¿O algo peor? ¿Un psicópata podría estar forzando la cerradura para entrar? ¡Ay! No he hecho todo lo que quiero en la vida. Aún tengo artículos que escribir y ropa que comprar y chicos que besar. Soy muy joven para morir en las manos monstruosas de un asesino de sangre de hielo. Tranquilas, es una mascarilla facial. Lo sabía. Todo es natural. Huevos, avena y anchoas. Princesita, eres muy rara. Hace tanto calor que mi mascarilla se está convirtiendo en omelette. ¿Les importa? En adelante, yo voy a trepar. Díganme que oyeron eso. Lo siento, Ángel. No de nuevo, Chloe. ¿Qué hay que hacer, chicas? Continuemos. Actividad en pijamadas número 5. Una... sesión. Oh, gran espíritu de la moda, somos tus servidoras. Con todo respeto, te pedimos que vengas esta noche, porque necesitamos que con tu sabiduría nos des la respuesta. Las rayas estarán de moda, pero les aseguro que yo saldré de mi tumba. ¡Funcionó! ¡Contactamos al espíritu! ¡Oh, gran espíritu! ¿Y los pantalones acampanados? ¿Crees que volverán? ¡Oh, sí! ¡Seguro van a volver! ¡Igual que yo! ¡Volveré de entre los muertos para vengarme de ustedes! ¡Ay! Muy bien, muy gracioso. ¿Quién fue? Yo no. Yo no. Tampoco yo, conejita. Entonces, ¿quién fue? ¿Qué hacerlo? De una u otra forma vamos a entrar. ¡Como resortera ahora! ¡Ay, mi nariz! Estúpidas brats, la puerta estuvo abierta todo el tiempo. Un ladrón que entra no está en mi lista de actividades. Es todo, chicas. Hora de defender la casa. ¿Quién está conmigo? Todas para una y una para todas. Yo voy con dignidad a la muerte. ¿Estaban espiándonos? No estábamos espiando. Estábamos en el...
el vecindario quisimos visitarlas. ¿No nos oyeron tocar? ¿Podemos quedarnos hasta que Casey se recupere de su nariz, porfa? Está bien, ya, pueden quedarse. Pero esta es una pijamada y las pijamadas tienen reglas. ¡Ay, una fiesta! ¡Sí! Bien, chicas, actividad en pijamadas número 3. Arreglo personal, ¡vamos! Creo que usaré dos colores, como Jean y Jan. Chicas, qué divertida pijamada. Gracias por ayudarme a olvidar a cómo se llame. Volvamos a la cuenta. Hora de la actividad número 2, chicas. Charlar. ¡Sí! O sea, somos excelentes para chismear. No me gusta hablar mal de los demás. Estamos juntas todo el tiempo. No hay nada que no sepamos. Hay cosas que no sabemos. Sí, como Chloe. ¿Por qué Cameron te dejó plantada? No lo hizo. Un amigo lo necesitaba. Yo respeto eso. Eres tan sentimental. ¡Ay, más chismes, más chismes! ¡Sí! Tengo historias sobre Birdeen que no van a creer. Pero no creo que necesitemos oírlas. Antes de que Cerebro de Pájaro coma algo, lo enjuaga como 3 veces en agua mineral por si alguien trata de envenenarla. O sea, ¿no? ¡Ew! Está bien, 4 veces. ¡Sí! Y sus canas le crecen tan rápido y así que cada mañana se da brillo. ¡Ew! ¡Sí! ¿Y qué creen? ¡Se afeita los pies! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ew! Y come pajaritos. Por favor, ella no come pajaritos. Sí, de ahí viene su sobrenombre, ¿entienden? Cara de pájaro. ¡Tranquilas! Apuesto a que es una broma de los muchachos. Hay que sorprenderlos, chicas. ¡Tras ellos! ¿Algodón? Siempre me he opuesto a la violencia. No tendrán oportunidad. Una, dos, tres. ¿Ustedes qué dicen, chicas? ¿Cameron, Dylan o Ethan? ¡Ja, ja! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¿Cameron? Ethan se hizo cargo de acompañar a Dylan, así que quise acompañarte a estudiar. Si tú estuviste con Ethan y Dylan, entonces, ¿quién es? Estúpidas, Brass. Es un ladrón de verdad y lo capturamos. Tendremos una recompensa. ¡Gordín! ¡Son unos idiotas! ¡Ay! ¿Qué está haciendo aquí? Alguien tenía que vigilar las niñas tontas. Juntas no tienen la mitad del cerebro de una lechuga. Sabía que no podía confiar en ustedes para que realizaran un simple acto de espionaje. Ahora que estoy libre, ¿quieres que estudiemos juntos? Gracias, Cameron, pero ahora estoy con las chicas. Nuestra química tendrá que esperar un poco más. Entonces tendré que quedarme para la pijamada. ¡Ni lo pienses! ¡Ni creas! Lo siento, Cameron, solo chicas. ¡Adiós, Cameron! La pijamada se convirtió en la historia central de nuestro siguiente número. Secretos para una pijamada divertida. Conejita, ¿qué sigue en la lista? Y ahora, la actividad en pijamadas número 1. ¿Verdad o mentira? No se pierda nuestro próximo número.